Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy vamos a hablar de Warhammer. Concretamente vamos a hablar de Warhammer 40.000 Space Marine 2. Uno de los juegos que más espero de este año. Le tengo unas ganas increíbles. El primero me encantó, que salió en la época de PlayStation 3 y de Xbox 360. Y hace, no sé si fue un año y medio o así, confirmaron el Space Marine 2. Y ya me parece una barbaridad absoluta. He hecho algunos vídeos hablando sobre este juego, pero en las últimas, bueno, en los últimos días creo que ha sido, hemos conocido más detalles sobre el multijugador. Y quiero hablaros sobre esto porque me parece que va a ser un pelotazo absoluto y va a ser un pozo de horas absolutamente increíble. Si os habéis dado cuenta del nombre de este canal, Skyhammer Games, pues obviamente habréis visto que hay una... hay cierto parecido entre Skyhammer y Warhammer, y el logo del canal, que lo tengo aquí puesto, pues también recuerda mucho el logo de Warhammer. ¿Y esto cómo es posible? Pues porque me encanta Warhammer. Llevo veintitantos años, casi 25 años diría ya, tendría que hacer cuentas, pero casi 25 años jugando a Warhammer, y empecé con el juego de miniaturas y quedé totalmente ensimismado con su mundo y todo lo que representa Warhammer. Aquí atrás en las vitrinas pues tengo algunos ejércitos, y dentro de lo que cabe sigo jugando tanto a Warhammer 40.000 como a Age of Sigmar, que es la vertiente de fantasía, alta fantasía, que hay a día de hoy, ¿no? Si os sirve de algo, os quiero comentar que tenéis aquí en Instant Gaming Space Marine 2, ya lo podéis reservar, ¿vale? Por 46,99. 22% de descuento, todavía no ha salido el juego, tenéis la reserva, por si os interesa, ¿vale? Esto va a ser un pelotazo, uno de los juegos que más espero de este año, y ahora vamos a profundizar en todo lo que nos va a ofrecer Space Marine 2, ¿vale? Si te interesa comprarlo, ahorrar dinerito, tú ya tienes pensado que lo vas a comprar de lanzamiento y además quieres echarme una mano, pues en la descripción del vídeo puedes acceder a Instant Gaming con el enlace de afiliado y ahí puedes hacer tu compra. Una vez dicho esto, vamos a hablar de Warhammer. Vamos a hablar de Warhammer 40.000 Space Marine 2, uno de los bombazos que no te puedes perder este año. Sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, decía en la intro del vídeo que soy aficionado a Warhammer desde que tenía, pues, no sé, 13, 14 años. Llevo desde entonces jugando a Warhammer y ahora juego menos por temas de tiempo, pero intento siempre estar conectado con el universo y todo lo que está pasando, ¿no? Estoy terminando ahora este libro que es The End and the Death, que es el final, ¿no? El asedio a Terra, la herejía de Horus, cuando Horus mata al emperador, ¿vale? ¡Oh, qué spoiler, Skyhammer! Bueno, esto ocurre 10.000 años antes de Warhammer 40.000, ¿vale? Esto sería Warhammer 30.000, para que nos entendamos, ¿vale? Y directamente el emperador lleva 10.000 años muerto. Así que, bueno, es parte de entender todo lo que ha pasado, ¿no? Es como si dices, oh, es que el cristianismo se basa en la muerte de Jesucristo. Claro, ¿que es un spoiler acaso que Jesucristo haya muerto? Bueno, pues lo sabemos, ¿no? Y también llevo muchos años jugando. Os quiero enseñar un par de miniaturas. Aquí tenéis... no sé si lo va a enfocar bien la cámara. ¿La enfoca bien o no? Me enfoca a mí. Ahora sí, ¿no? Pues aquí tenéis un Primaris de los Ángeles Sangrientos. Yo juego con Ángeles Sangrientos. Son marines espaciales, leales. Aquí tenéis otro Primaris. Este es un infiltrador, que son como armaduras un poquito más ligeras y más rápidas. Permiten tomar posiciones de combate más ventajosas y demás. Pero también la herejía, el caos, pues hace mella, ¿no? Y aquí tenéis algunas miniaturas de los Guerreros de Hierro, que ahora vamos a hablar también, porque aparecen en el juego. Aquí tenéis Marines Espaciales del Caos, estos son los traidores. Estos en concreto son Guerreros de Hierro, 10.000 años luchando contra el Imperio de la Humanidad. Aquí tenéis otro, ¿no? Y aquí atrás tengo los Guerreros de Hierro, al lado los Ángeles Sangrientos y demás. Bueno, ¿qué es este Space Marine 2? Bueno, mucha gente lo relaciona con Gears, ¿no? Por llevar un personaje pesado, un personaje fuerte, grande. Lo que pasa es que Space Marine 2 no solamente es que esté ambientado en el universo de Warhammer 40.000, sino que además tiene un gameplay más centrado en el combate cuerpo a cuerpo. Obviamente hay muchísimo disparo. Ahí hay alguien que necesita una ambulancia, ¿vale? Obviamente Warhammer 40.000 tiene mucho disparo. Muchísimos tipos de armas distintos, bolters pesados, cañones automáticos, rifles de plasma, lanzallamas, cañón de fusión, rifle láser, cañón láser, lanzamisiles, todo lo que te puedas echar en cara lo tenemos en Warhammer 40.000. Pero además también tiene un componente muy importante de combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Con la espada sierra, ya sea un martillo trueno, ya sea una espada de energía. En fin, 200 armas también, un hacha de energía, yo qué sé, lo que tú quieras. Hay puño de combate, hay 200.000 armas.
Entonces, tiene esta vertiente, ¿no? También de combate cuerpo a cuerpo, y en este juego nos vamos a enfrentar sobre todo a los tiránidos, que son, pues, alienígenas. Son alienígenas tipo Starship Troopers, para que nos entendamos, tipo aliens, más o menos, ¿no? Todo bebe de la misma influencia, ¿no? Y nos vamos a enfrentar a hordas de cientos y miles de enemigos. Esto es una verdadera barbaridad. No hay que olvidar que los que están detrás de este juego, si no me equivoco, son los mismos que hicieron Guerra Mundial Z también, donde veíamos cientos y miles de zombies. Pues más o menos algo parecido, y los tiránidos se basan en eso. Que por cierto, aquí tengo también un ejército de tiránidos, pero lo tengo totalmente sin pintar, es una marea gris, así que me da un poquito de cosa enseñarlo. Pero bueno, la cosa es que el universo de Warhammer 40.000 es un universo muy rico. Hice un vídeo hablando sobre 10 juegos que te recomiendo de Warhammer. El universo de Warhammer 40.000 es muy opresivo, es muy oscuro, es muy gótico. Y la verdad es que le sienta muy bien a este tipo de juego de acción desesperada, ¿no? Nosotros jugamos como un marine espacial del Adeptus Astartes, que son super soldados creados mediante ingeniería genética, y prácticamente en el campo de batalla son como dioses. Es absolutamente increíble. Es increíble lo que consigue cada uno de estos marines espaciales. Y dentro de todo lo que nos ofrece este juego, que no solamente hemos visto tiránidos, sino que al final del último tráiler se ve un dragón infernal del caos. Es como una especie de dragón mecánico y demás, poseído por un demonio. En fin, increíble, absolutamente espectacular. Así que entiendo que también nos vamos a enfrentar al caos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Que es el archienemigo. Pero claro, lo que han mostrado ahora, más allá de la campaña, y que sabíamos en uno de los últimos trailers, porque creo que lo están haciendo muy bien, están sabiendo crear el hype de una manera muy apropiada. Nos mostraron el juego, yo flipé, me peiné para atrás en condiciones, esto fue absolutamente increíble. Pero luego, no sé si fue en el mismo trailer de presentación, un poquito más adelante, dijeron que tendría cooperativo para 3 jugadores, porque estos marines espaciales van en escuadras de 3, al menos en el juego, ¿no? En el juego de videojuego, vamos a decirlo así, porque luego en el juego de mesa puede llevarlos en unidades de 5, unidades de 10, en fin, un poquito como tú quieras. Pero van estos 3 marines. Estos 3 marines que te permiten un cooperativo a 3, y vas a poder jugar la campaña con tus compañeros cooperativo a 3. Recuerdo también un poquito a Gears. Me parece increíble, cuando lo vi flipé en colores. El problema que tiene el cooperativo de campaña es que a veces es complicado coordinarte con tus compañeros y demás. Yo jugué la saga Gears y parte de Halo también con mi hermano y con unos amigos y demás, y a veces era complicado, ¿no? Porque querían continuar y a lo mejor cuando querían continuar tú estabas trabajando, o a lo mejor tenías otra cosa que hacer o lo que sea, y a veces es complicado. Entonces yo echaba de menos algún tipo de cooperativo o algún tipo de multijugador distinto a simplemente la campaña. Pues esto es lo que acaban de anunciar, y aquí he flipado en condiciones. ¿Por qué hay 3 modos cooperativos? Bueno, perdón, 3 modos online, 2 de ellos cooperativo y 1 competitivo. Me parece absolutamente increíble. El primer modo es la campaña, que ya lo sabemos, tenemos la campaña, que vamos a jugarla entera desde el principio hasta el final con 2 compañeros más. Espectacular, puedes vivir la historia entera con un compañero o con 2, me parece espectacular, increíble, genial. Bien, a partir de aquí han anunciado, más allá de la campaña en cooperativo, han anunciado el modo operaciones. Que esto es algo que yo de alguna manera esperaba o deseaba que lo implementaran, pero realmente no sabía si lo iban a hacer o no. Básicamente vamos a tener misiones que hacer en cooperativo y vamos a poder personalizar a nuestros marines espaciales, porque en el juego en realidad Titus y los compañeros son miembros de los ultramarines, por tanto van de azul, dorado y tal. Y por ejemplo, yo que sé, a mí que me gustan los ángeles sangrientos, pues me gustaría jugar con un marine espacial de los ángeles sangrientos. A otro le gustan los lobos, a otro los ángeles oscuros, etcétera. Hay distintos capítulos, tanto entre los marines leales como en los traidores, y tú ya pues puedes personalizar a tu marine espacial como tú quieras. Me parece increíble, espectacular, me ha encantado esto. Así que si a mí me gustan los ángeles sangrientos, pues puedo llevar mi personaje de rojo, con características, con directamente los emblemas de los ángeles sangrientos y demás. Y a lo mejor si a ti te gusta, ¿qué te digo yo a ti? Las cicatrices blancas, pues puedes ir de cicatriz blanca o de puños imperiales. También me gustan mucho los puños imperiales. Esto para las operaciones, que me ha recordado también mucho a Helldivers 2. Ya hemos visto cómo funciona este tipo de cooperativos, y en Helldivers 2 ha sido un pelotazo. Me encanta Helldivers 2. Y recuerda mucho a Warhammer, lo que pasa que a lo mejor en el caso de Helldivers, pues en lugar de jugar con un marine estaría jugando con uno del Astra Militarum, de la Guardia Imperial, ¿no? Un humano con cierto equipo, pero al final no deja de ser un humano, no eres un super soldado como los marines espaciales.
Y en este caso, si vas a jugar con un marine espacial, sois tres contra hordas de enemigos para realizar diversas misiones, ¿no? Oye, pues poner una bomba en tal sitio, recuperar tal información, acabar con tal enemigo, extraer... Me estoy inventando las misiones, ¿vale? No las sé. Extraer un servocráneo que tiene información privilegiada sobre tal cosa, salvar a ciertos civiles, yo qué sé, lo que se te pueda ocurrir, ¿no? En fin... Hemos visto que bien funciona esto en Helldivers. Funciona espectacularmente bien. Y cuando empiezo a jugar a Helldivers con amigos, porque lo estoy jugando con unos amigos, me tengo que parar y decir: oye, tíos, vamos a dejarlo ya, porque si no me pego hasta las tantas de la madrugada y mañana hay que trabajar. Pero es muy adictivo Helldivers. Y creo que con Space Marine 2 podrían hacer algo parecido, porque el universo de Warhammer 40.000 se adapta perfectamente a todo esto. Es más, es que la influencia está clara, ¿no? En Helldivers. Había mucha gente que me decía: tío, recuerda un poco a Warhammer, ¿no? Claro que Warhammer tiene 40... tiene ahora mismo 40 años, ha cumplido, si no me equivoco. Y obviamente Warhammer ha bebido mucho del cine también, ¿no? De Terminator, de Alien, de Star Wars, etcétera, etcétera. Todo esto. Creo que la influencia del Señor de los Anillos con los orcos y demás, o los Eldar, etcétera. Todo esto es indudable, ¿no? Lo que pasa es que han intentado, pues siempre, forjar su propio camino, crear su propia IP, que creo que a día de hoy es totalmente reconocible, ¿no? Y muy distinta de lo que pueden ser otros mundos de ciencia ficción o de fantasía, ¿no? Entonces tenemos estos dos multijugador, tenemos la campaña y tenemos luego las operaciones. Pero es que han puesto también el multijugador competitivo de 6, dos bandos, uno de marines espaciales leales y el otro de marines espaciales herejes, traidores, Hereticus Astartes, el nombre real es Hereticus Astartes. Así que en este modo de juego es un 6 contra 6. Y además sigues pudiendo personalizar a tu marina espacial como tú quieras. No solamente a los leales, sino también a los del caos. Y hemos visto, pues, marines de plaga, de la guardia de la plaga, guardia de la muerte. Hemos visto también a berserkers de los devoradores de mundos. Hemos visto también a un guerrero de hierro, que ya te digo que son con los que yo juego aquí, yo te lo he mostrado antes. En fin, espectacular, me parece increíble, me parece una verdadera barbaridad lo que están haciendo con este Warhammer 40.000 Space Marine 2. Y yo espero que cumpla con las expectativas, porque creo que a día de hoy están saliendo buenos juegos de Warhammer en general. Ha salido Darktide, que ha salido buenísimo también. Quizá yo agradecería un poquito más de velocidad a la hora de lanzar contenido nuevo, porque hay gente que le mete muchas horas. Tengo amigos que le han metido muchas horas y me han dicho: es que ya ha hecho todo lo que hay en el juego. Claro, cabrón, le han metido una cantidad, le han metido 12 horas al día, cabrón, normal. En fin. Pero como te digo, ahora estoy jugando a Rogue Trader y estoy flipando, Dios mío, el Rogue Trader. Anoche me acosté más tarde de lo que debería y no me gusta admitirlo, porque hoy he tenido que ir a trabajar y ahora me toca irme otra vez a trabajar. Pues esto lo grabo en el descanso de la mañana y la tarde, en el hueco para comer. Y madre mía, Rogue Trader, ¿cómo está? Es un Baldur's Gate de Warhammer, para que nos entendamos. Y está impresionante, absolutamente increíble. Hemos tenido también Chaos Bane, Inquisitor Mártir. Hemos tenido muchos juegos de Warhammer. Ahora ha salido Realms of Ruin también. En fin, que también ha estado bastante bien. Está saliendo un montonazo de juegos de Warhammer y están teniendo una calidad bastante alta. Así que estoy emocionadísimo con este Space Marine 2. De hecho, diría que es uno de los juegos que más espero de este año, ¿no? Junto a State of Decay 3, para mí esto es compra día 1 absolutamente ineludible. Además, espero jugarlo con mi hermano y también seguramente podamos hacer partidas aquí en el canal, ¿no? Si os apetece, si lo pilláis alguno, pues podemos hacer partidas de 6 contra 6, o si somos pocos, pues podemos hacer operaciones o la campaña, lo que sea. Ya lo veremos, ¿no? Lo iremos viendo. Así que bueno, yo solamente puedo recomendaros este juegazo. Estoy deseando que salga, sale el 9 de septiembre, no queda tanto, estamos a finales de mayo cuando yo grabo esto. Quedan prácticamente 3 meses, un poquito más. Y bueno, muchas ganas, 3 meses. En fin, está ya a la vuelta de la esquina, 3 meses, 4 meses, 2 meses, depende de cuando tú veas este vídeo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Yo le tengo muchísimas ganas, estoy emocionadísimo. Si jugasteis al primero, que a día de hoy está descatalogado por temas de la licencia, porque sabéis que la licencia es de Games Workshop, que son los creadores, en la empresa que ha creado Warhammer. Y claro, la licencia la dieron para el primer juego, no la dieron ya para más. Entonces, después de X años ya ha caducado y el juego solamente se puede encontrar en Steam, el primero. Si tenéis oportunidad de jugar el primero, también merece mucho la pena, ¿no? Señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Me quedo emocionadísimo con Space Marine 2, porque ya te digo, va a ser un pelotazo increíble. Espero que esté a la altura de las expectativas. Su último juego de Warhammer están saliendo muy bien, y Saber Interactive, que son los que están desarrollando este juego, que además se han independizado
de Embracer Group, ya lo sabéis, trajo un vídeo hablando sobre esto. Trabajan súper bien, esta gente sabe hacer juegazos, así que estoy convencido de que va a ser un pelotazo absoluto. Así que nada, señores, nos vemos en el siguiente vídeo, decidme vosotros lo que opináis. Esta es mi recomendación en el día de hoy, Space Marine 2, y sobre todo que conozcáis un poquito el tema del multijugador, porque tiene una pinta increíble. Ya lo probaremos y daremos impresiones, a ver qué tal, a ver si cumple con lo prometido. Y nada, queda cada vez menos. Nos vemos en el siguiente vídeo, señores. Os dejo otro videito por aquí para que sigamos charlando. ¡Hasta luego! ¡Bye!